Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy ando solo con mi mamá por Hola, acá, amigo. que Sí. nos venimos a este terrenito pues que cuida mi papá. Porque miren ustedes, ahorita pues con lo de su operación no puede comer otras cosas que Otras no sean solo cositas. montecitos Sí. o algo más, ¿verdad? Hierbitas. Él mismo estaba cuidando su comidita. Miren, porque él decía el rato que de repente me vaya a operar, decía él, aquí hay hierbitas, decía él, cuando yo me venía con él. Y él las cuidaba, y cierto, pues que miren, ve, Miren, esto esto es es lo lo que que, se come, miren ustedes, con esta eso es salen la unos hierba mora que le dicen, buenos caldos. ajá, tiene florecita, mira, ajá, ¿Cómo es eso? ¿A quién ¿quién ideó quién, eso de o sea, decir ajá, de que esto quién? se comía? Ajá, eso es lo que, igual, como es el coli, el, Toda la clase de hierbas. Bueno, ajá, tal vez los abuelitos de antes, porque creo como que fueron los sí. que antes no había nada de lo que ahora nosotros pues comemos, pero Ajá. es que como dicen que nos enfermamos más. Ajá, porque no se Porque come nada de cosas naturales. naturales. Y Ajá. como antes, pues como antes tal vez sí existía más todo esto de Sí, las hierbas y de todo, las pues hierbas. ¿Y fueron cuánto se adivinando. daña para echarlas aquí? Porque si se echa en bolsa de nylon, está muy caliente, calienta mucho la bolsa de nylon. Mira, estas ya están bien sazonas, mira, y estas vuelven a Esa botar su sazonó. semilla otra vez, mira. De veras Y que ya tiene para, bastante sí, semilla. mira. Tiene bastante semilla. Esta ya está bien sazón, Esa va ya. a dejar más semilla y ahí van a ser más. Lo Ajá, bueno que nace más. ahorita en tiempo de que está lloviendo todavía. Sí, en tiempo que está lloviendo. Ajá. Y Si lo que dice, ustedes. ¿sabes qué? Lo que yo no miro por aquí, no se mira para nada, es el quistán. El Ajá. El quistán. quistán es un como forma de bejuco, así ve, Ajá. que tiene chutes. Ese La tiene hoja tiene mucho chutes. chute. Sí, por ustedes, pero eso se come también También se con come. huevo. Ajá. Yo me acuerdo que todavía una vez creo que probé esto del quistán cuando creo que mi abuelita tenía una Ajá, mata. tenía una mata. Y ese Hicieron les con hacen un huevo. tapesco. Ajá. Ajá, les hacen un tapesco. Ajá, y eso sí no miro yo aquí. Yo también cuando estaba con mi abuelita, eso era lo que comíamos también. Ella pobrecita nos arreglaba bastantes cositas así, hierbitas naturales. Ajá, por eso yo ya tardé, ya también, ya tengo 50 años. Porque todavía Ah, comiste comí todas esas cosas naturales. Y todavía hierba. como así también. Otro es chato, él le encantan también las hierbas. Estas las come así sudaditas. Sudadas con Ajá, tomate. Esto es lo que se hace con calientito. tomate también, ¿Sí? ¿o? Esto es lo que se hace así en tomates sudaditos. Ajá, se Sí. hace. Y esas matitas se las estaba. Él aquí fumiga. Fumiga pero eso él lo estaba cuidando. Ajá, para estos días que, pues Que iba a como estar ya de dieta. operado, pues no puede comer cualquier cosa, ¿va? Ajá, mira. Si ustedes también, ahorita Ajá. ya es rara también la persona que pasa vendiendo hierbas, porque Hierbas. antes como pasaban vendiendo Antes no hierbas, vendían hierbas, los manojones, manojones que pasaban. Y ahora, ay Dios, el manojito así, 5 y otro poquito más grandecito, 10 quetzales. Yo me acuerdo de que antes valían quetzal. Ajá, a quetzal estaba, pero. Y ahora hasta el monte va subiendo también usted. Sí, a Hasta Quetzal el estaba, porque sí, a monte. Quetzal estaba el manojo, y más grande todavía el manojo de hierba que ahora. Y Ajá, ahora sí. manojito Ahora y más caro. sí, mijo. Ay, Por chiquitito. eso Así es. como este, si ya no lo corto, mira, porque este ya está muy sazón, Ese mira. ya sazonó Mira, ve. bastante. Ya tiene Sí, ya tiene. Mejor que hasta. bote la semilla. Mira, ya esta semilla ya va a caer, mira, ya va a reventar ya. Mejor que bote la semilla Ajá. para que nazca Para más. que nazca más. Ajá, así es. Bueno, Ahí, pues, ahí esto es lo estamos. que se anda cortando ahorita a ustedes, pues para hacerle Para comiditas a mi hacerle su papá para que comidita. vaya pasando pues su Su dieta de la dieta. operación. Sí, Y porque pues nos estando venimos. así ya no se haya ni qué hacerle. Ay, Dios mío. Así le digo yo en cada hora de comida. Ay, Dios mío, ¿qué le hago ahora? Le digo yo. Pero por ahí vamos, por ahí vamos, porque tiene pues su gran herida, va, que Sí, tiene. es Y el grande la pelo se los ha operación, ustedes. enseñado Es todavía. grande. Es grande la herida que le hicieron. Nosotros pensábamos que le iban a hacer ese con ese láser. Eso Porque casi eso solo en los privados lo en los hacen. privados lo hace más. Sí, eso sí, de eso del láser, casi solo un hoyito le hacen a uno. O sea, Así. en cambio, cuando es ya en hospital operación normal, ahí sí, Ahí grande. sí Y es más grande. grande. Más grande que Sí. una cesárea, miro Ay, yo. sí usted.
Si vieran que come, qué gran operación. Hasta nos asustamos cuando se la miramos. Ajá. Y allá a la par tiene la chiquita, ¿sí ve? Sí. Donde va lo bueno que ahorita pues dice, ya solo está ya en su dieta esperando que le sane más para poder regresar a sus labores otra vez. Así como ahorita miren de que esto pues ahorita se está viniendo a ver, así como nosotros lo estamos viniendo a ver. A veces viene Junior. Y pues para que no se queden, no se queden los terrenos sin abandonados, pues. Ajá. Aunque sí, pues por ahorita como estábamos viendo de que sí ya necesita un poquito de fumigación. Ajá. Porque Sí, porque ya se ve mucho monte, como ha estado lloviendo ahorita por estos tiempos, ha estado lloviendo y sí. Pues no se le ha trabajado mucho aquí, pues en cambio mi papá sí es el que trabaja aquí. Él es el que trabaja, todo. Pero ya van a venir los patos, ya les va a ordenar él, pues les ordena él qué es lo que ellos van a hacer. Porque aquí los que han venido seguidos son ellos. Ajá, ellos son los que vienen aquí seguido, ellos vienen aquí. Lo único que hay veces que graban al dueño y veces no, porque son los patos, media vez hacen el trabajo y todo, pues ellos dicen, con eso basta. Y como también pues el dueño de este terreno pues él dice, pues está bien, si pueden grabarme a mí, pues grábenme. Y si no, pues... Sí, o sea, de grabar el trabajo y mandárselo al dueño, pues que se vino a trabajar. Sí. Se vino a trabajar y que de aquí ya quedó. Miren ustedes, pues, ahorita que andamos acá, creo que ya una vez se publicó, ahorita pues lo vuelvo a decir otra vez, decirlo, pues este terrenito que ustedes ven por acá... Pues este terrenito está en venta. Ajá. Y pues llega aquí, ya llegamos casi a la esquina. Aquí hay unos palos de estos, son jocotes. Eso cuando da cosecha, pues da bastante. Sí. Y pues aquí pues hay un área todavía de que como que no se ha sembrado un poco, nada mucho, pues. Ajá. En cambio así vamos a enfocarles también lo que hay de más frutas por allá. Pensé que esa era hierba, que no. Es Y sí, pues aquí también este, como les decimos, está de venta. Sí, esto está de venta. Todavía sigue en pie porque el dueño pues todavía dice, más de alguien que salga que lo quiera comprar, pues está bien. Está bien, sí. Aquí vamos ya para... Está a la disposición, dice él, de que todavía ¿hay otra matita? Venta. No, ya no la vas a cortar. ¿Cuál? Esa sí. Está de venta. Casi no sé. Entonces ya que pues... No vas a llevar de otra clase de monte. No, por... ya que... están que lo tienen todavía a la venta, pues entonces ahí está, sigue la disposición. Ahí pues el que quiera comunicarse con Chato, pues ahí está, ahí van a quedar los números de teléfono. Ahí aquí los hay, aquí hay un primero. Ajá. Pues aquí tenemos un aquí cocal. Hay un cocal, miren, ¿ves? Este es de los cocos, no sé si son verdes o amarillos, pero creo que son verdes. De los chiquitos. Ajá, es sí. Igual como ese otro coco enano que le dicen también. Esto ahí es yuca. Esto es yuca. Ahí está el yucal. Ajá. Esto pues se come lo que está enterrado. Ajá, lo que está enterrado. Y está pues creciendo otro palito. Creo que esto es de los amarillos. Sí, ese es cocal. En cambio este sí se mira de los verdes. Igual aquel otro también, mira. Ahí hay otro palo de yuca también. Y un palo de este. Es de limón creo yo. Ajá, ahorita pues no, todavía no tiene. Todavía no. Solo uno tiene por allá. Ajá. Ay, de verdad es que tiene, tiene espinas. Aquí está el otro. Ahí está el otro. Aquí hay mayuca, mira, para el caldo. Es ¿verdad? Que eso también, para donde bota la semilla, para pues. Para cocer solo así con salsita de tomate picante. Uh-huh. Otro palo de cocal. Aquí hay bastantes palos frutales, ustedes. Ahí hay plátanos, ¿eh? Estos son plátanos. Qué chulos están, mira. También aquí hay otro palo de este, sí creo yo, este sí es persa, mira. Ese sí es persa. Ajá. Aquel es criollo. Ahí hay otro palo cocal. Aquí hay muchas siembritas ustedes, ya solo de venir a hacer una casa. Sí, ya solo de venir a hacer una casa, pues. Aquí para que vean ustedes, pues, el terrenito que él está cuidando. Y como él dice, ¿verdad? De que todavía, pues... Dice el dueño de que si hay alguien, pues quien lo compre, pues todavía está en venta. Todavía nos dijo así, de que como dijimos que íbamos a venir a cortarle unas hierbas. Y dijo, ya que van a grabar, pues de una vez comenten también y publíquenlo, pues, de que todavía está en venta este terreno. Pues ya todo está en orden. Sí, pues solo, solo esperando pues a que aparezca el dueño.
a que le llegue el Y dueño, ¿eh? para los que Sí. pues quieran, pues ahí le pueden escribir a mi papá. El número de mi papá es 48537934. Ese es el número de mi Ese papá es más el el código de país, que es más 502. 502. Ajá. Y Ahí a pues los que se quieran comunicar con él, pues ahí está él ahorita, pues en la casita, está descansando. Y como les decimos, ¿verdad? Que esto pues no está abandonado. Aunque él está enfermito, pero nosotros siempre estamos siempre porque eso le seguimos aquí. habíamos prometido nosotros a él. Porque eso era lo que él decía. Ay, Dios mío, decía él, si me llegan a operar mi trabajo, decía él, yo voy, tengo que ir a cuidar eso y eso es lo que yo pienso ahora. Entonces, como le dijimos nosotros, ¿verdad? De que de eso que no se preocupara él, no se preocupe, nosotros lo podemos hacer, ¿vale? Que él nos ha traído, él, nosotros miramos, ¿verdad? Lo que él hacía, los No trabajitos que él hacemos hacía. todo, pero sí. Ajá, entonces pues no se ha quedado abandonado, siempre estamos al tanto aquí de mirándole esto, cubriéndole a él también, ¿verdad? Su trabajo. Entonces, como dice él, ya nomás puedes poder yo, pues yo Ya sigo ya empieza hacia otra adelante, vez. dice él. Pero Así mientras es. tanto, pues nosotros aprovechamos y les dijimos pues que esto está en venta. Así es, Ajá. amigos. Entonces, pues aquí ya voy a dejar este video. Pues ya les grabamos un poquito. Hoy anduvo Sí. solo mi mamá conmigo. Ajá. Ya les dimos la información también del terreno. Y pues, Sí. para los que quieran, aquí está disponible este terreno. Y Solo sí, debería hacer una coméntenle. su casita. Exacto, así es, pues Y venir a entonces. vivir aquí con todos los frutales que hay aquí. Y se pueden sembrar más. Y Se se pueden puede sembrar sembrar más más porque y para allá todo. hay Ajá. donde. Ahí donde Hasta hay se puede espacio todavía. sembrar milpa, se puede sembrar lo que son así árboles frutales, lo que ustedes Sí, quieran, porque por ¿verdad? el otro lado de ese terreno hay Hay milpa. Miren, milpa. esa ya la trabajaron, ya está Sí. trabajada. Ajá, también. Allá también está donde ya tapizcaron Ya, también, ajá, allá en el ya otro, tapizaron, ya ahí a la vendieron par el de este maíz. terreno. Aquí lo Ajá. que más también se vende es el maíz El también. maíz. Ajá, eso es Y lo que buena se vende. tierra porque sí da buena Sí, cosecha. buena cosecha y también los frutales, vos. Sí, Porque también. mira, yo me admiro de esos platanares. Mira cómo están de bonitos, están ya. Bueno, ¿Sí? aquí dejo este video, nos Nos vemos. vemos, amigos. Adiós. Adiós.